Ahora sí, bueno. Habla. Tengo filo. Sí, yo estoy adentro de hace como 10 minutos. Sí, yo sé, pues, por eso te había llamado. Ah, no, no, pasa que no sé por qué cuando me llama no sale la notificación aquí ni me entero. Sí, no, no, yo lo imaginé, yo dije, no, voy a esperar que, voy a mandar un mensaje, voy a esperar que vea el mensaje, pues el otro no le va a llegar. Sí, no sé por qué no suena el Discord. Te voy a dejar, no te lo voy a negar, pero bueno. ¿A ti te hace lo mismo? A veces me hace lo mismo, mano. Yo como que, ah, qué bien. Sí, a veces me hace lo mismo y simplemente no suena. Pues, o sea, yo estoy ahí como que, ah, ok, qué bien. Sí, los mensajes sí me aparecen en la notificación abajo cuando tú me escribes, pero cuando me llamas, nada, ni avisa. No, bueno. Dijo que bueno. Voy a aprovechar que es importante para no dejarte entrar a la llamada. Bien. Sí, Ah, tal bueno. cual. No, bueno, yo ya, pues, ya llevo tres legendarios, hice filicarte, lo estoy haciendo siempre filicarte, ya lo llevo tres estrellas, la siguiente que lo haga lo voy a hacer en cuatro estrellas ya. Ah, ok, ah, pero va. Me tiene verde los cocodrilos, manado. Mira. Ayer me mataron Ajá. 12 veces los cocodrilos y yo malvada con todo lo que se mueve, ¿verdad? Sí, loco, por eso es que hay que apartarse del pantano. No, 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 o sea, literalmente, o sea, era que yo lo, literalmente llegó un momento que ya yo sabía dónde estaba. Iba directo hacia él, lo amarraba y me quedaba Okay. parado matando cocodrilos. Entonces llamaba al caballo y decía, caballo, te quedas aquí cerca. Apenas mata a los cocodrilos, matamos a los bromas y nos vamos. Y no, chamo. Y aparte de que el caballo se queda lento, chamo. Ve el cocodrilo y que, bueno, voy a dejar que te coma y yo, en Sí, serio. como que se asusta, se paraliza, no se mueve rápido. Y no, yo como que malvada se intentando. En una mano ya estaba listo, literalmente estaba a punto de entregarlo ya. O sea, me refiero a entregarlo, no, salía del pantano. El Ajá. caballo se paró porque vio un cocodrilo y yo, en serio. Y en otra era que estaba escapando, estaba a punto de escapar y venían era coyotes. Y le lancé una dinamita, pero por alguna razón la dinamita se lanzó delante de mí, no detrás. Y exploté con todo el caballo y yo, qué bien. Oh, también hice un telegrama ahí profesional, no sé para qué es esa broma. Después Ya te lo estás mostré dentro, con una ¿verdad? persona. Sí, estoy Okay. jugando ahorita. Haz esto, Sí, sí. ¿Ah? ya tienes el clan activo para que me invites a tu clan Sí, voy a invitar y yo clan. meterme en tu sesión. Y sabes que están dando doble bonificación por hacer las misiones amarillas. Interesante, no he Sí, hecho están ninguna dando ni idea. doble bonificación, doble dinero y doble oro hasta el 1 de febrero. Perfecto, me Así que sirve. si te quedan amarillas, sería bueno Déjame ver, creo que me hacerlas quedaba junto. una Ajá, ahí me invita. cegada por la pena. Se llama, se lo voy a decir que esa la hice ayer y por alguna razón el icono se quedó allí. No sé por qué. No, tienes que volver a ir. Ok, vale, listo, perfecto. Esa de aquí para allá, esa está cerca de Blackwater. Yo estoy ahorita en Saint Denis. Que por sí hice una misión aquí en Saint Denis de Telegrama. Y el problema Okay. con esa misión es que tenía que matar a una persona en específico. Pero había tres personas siguiéndolo. Y yo quería que eran secuaces, maté a los tipos. Y de repente Ajá. aparece testigo. Aparece un tipo. Y yo, concha le va. Mano, empecé a matar a todo el mundo. Todo lo que yo veía, testigo muerto. Entonces ves testigo, apareció testigo muerto también. Muerto, maté a un montón de gente, mano. Y entonces parecía que tenía recompensa. Yo, concha le va. Entonces tuve que ir a la broma esa del correo para quitarme la recompensa. Y listo, y ya estaba más Claro, chill. exacto, ajá. Pero no, hombre, chavo, maté a todo el mundo ahí. Dale, Ahí aquí ya estoy apareciste, detrás ahí de ti. apareciste. ¿Ah? Sí. Yo estoy comprando ¡Oh! ahorita con ¡Tu munición, mano, clan! se me está acabando muy rápido. Oye, la misión esa de los bromos, ¡Ah, ese you came mejor. back! No, pero si Se te la pasas tardó un time. matando Time testigos, for se you to acaba come, rapidito. perhaps. Sí o no, obviamente. Let Ah, me bueno, know los if I can cocodrilos, help eso you es choosing desgraciado. something. Ok. Y la flecha me está recibiendo mucho, ¿viste? No te lo voy a negar. Este arco me gusta más porque puedo durar más tiempo apuntando. Con el otro punto, 3 segundos y ya no, hombre. Se me acaba Ok. el tiempo. Pero Entonces. para mí te gastaste mucho oro en ese arco. No sé si es burda de oro. Es burda de oro realmente, pero la cosa es que me sirvió porque como ya subí la resistencia al máximo, ya, ¿cómo se llama? Me sirvió mucho más. Tenerlo, ¿cómo se llama? Tenerlo eso. Lo que sí quería comprar era, ¿cómo se llama? Otro carro. Tengo ahorita 1173 y 11 de oro. Así que. Sí, no lo estaba farmeando, mano. Estoy nivel 22 ya. Bien, bien, vas Me bien. puse a farmear como un desgraciado y dije. No, y tengo la broma esa, la racha de misiones en 4 días, llevo ahorita. Entonces, siempre al menos una misión para pa activar la racha. Exacto, para activar la racha. Y te Exacto. dan doble bonificación también. Exactamente. Entonces, sí, estaba con esa. Ya tengo el aroma de comerciante porque me compré el cosito ese de comerciante en el. ¿Cómo se llama? En el campamento. Ok, Y lo compraste tengo el bien. de. No recuerdo cuál otro tengo.
El de Casa Recompensas también, porque también compré el. ¿Cómo se llama? El oro. Bueno, yo te dije ahorita. ¿Cómo es que estaba haciendo misiones de eso? Sí. Acabo de salir una legendaria, me toca hacer la otra. Ya, espérate, Y. no, no te vayas de la armería. Ya voy a regresar a la armería. Voy Dale. a vender una cosita aquí y me Dale. regreso a la armería para comprar la variante del arco. En Perfecto. dólares, no en oro. Exactamente. Ajá. Y, pero ya tienes la licencia de cazarrecompensa, ¿verdad? Sí, ya lo tengo. Me falta es la avanzada que cuesta 15 euros más. Nice Pero to tengo la see you, normal, la de 15. man. Ok, sí, la normal. Bien, bien, bien. Si no, no, como digo, farmeo burda, mano. O sea, esa broma ha sido farmeo, farmeo. Agarré todos los mapas, entonces me fui para allá. Empecé a Well, regresar un maybe some montón de other bromas time. ahí. Llegaron como cuatro personas a Always caerse a give me your tiros con el aire products. porque no había nadie Come ahí. on back. Y yo dije, ah, ok, dije. What's it to be? Aquí la gente. He visto mucho. Hubo un solo desgraciado, maná. Que el Sí. tipo venía y me mataba, o Hello, sea, my en vez dear. de mataba a mí, me mataba al caballo. Cuando veía que estaba reanimando el caballo, me mataba a mí. Yo, desgraciado este, pana. Sí, lo hace para que no le des chance de que tú te pares y Exactamente. Y yo, qué dame. desgracia ese tipo. Bueno, me mató como 6 veces seguidas. Y yo, qué fastidio. Pero sí, después, ¿cómo se va? Después lo marcó todo el pueblo y bueno. De repente veo que 15 personas están detrás de él. Y yo, ok, está bien. Deal. Sí, y ahí sí tienes que escapar o salirse de Done. la sesión. No, 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 literalmente lo masacraron. Bueno, mataron como Ah, 25 veces okay. seguidas. No lo dejaron salir. Y el tipo como que orgulloso dijo, no, tranquilo, que yo los mato a ustedes. No, yo los mato a ustedes. Ojalá. Dime a Tipo, dozen these lo days. masacraron, ¿no? Yo estaba viendo lejos y comiendo por un mitiqué. Ahí va en el tren. Lo mataron otra vez. Y ahí Okay. va, lo volvieron. Porque el Deal. desgraciado se montó en el tren. Para poder Ah, apuntar okay, mejor. Y pa yo, trata de escapar, sí. conchale. Sí. No, pero la gente lo cazó, marazo. O Lucky sea, this is yo veía not where I've puntos de todo el counted mundo. in. Y veía como 7 personas en un mismo lugar. Y yo, mierda. Y es verdad, nunca había visto tanta gente cerca. Lo que sí he visto ya 3 veces es que esto era una ciudad tranquila y de repente se prende un tiroteo y es alguien matando a Thank los you for your NPCs. Y yo, como custom. que, what the fuck, no me lo creo. Sí, bien, vienen así, o a veces vienen en banda, entre dos o tres, y empiezan a Ajá. matar a todos los NPC. Exactamente. Entonces le aparece un montón de policías ahí, pero yo, como que, aquí. Mira, a ver, ya vendí aquí, estoy aquí. Voy a. ¿Dónde está la? Hello, madam. Oh. Very well, then. Entonces si ¿sí Necesito tienes más armas. amarillas, si ¿sí te aparecieron, tienes Sí, munición amarilla? tengo una. No, bueno, todas las amarillas que me aparecieron las hice y bueno, pues. Una Las sola. quemé todas. No, mano, he hecho como 9 más o menos. No, pero 9. ahorita ¿cuántas tienes? ¿Cuántas te Ah, bueno, aparecen? ahorita tengo una sola. ¿Qué es Ok. esa? Sí, porque intenté hacer la carta esa de broma y parece que ya la hice. Que era la broma de ser los capitales. Que Oh, no, ok, pero no sabía que lo sí. había hecho. Sí. Que es aquí mismo en Sendenes. Me Y quedaron sí, bueno, 4 prácticamente dólares eso. nada más. Ni 4 para pa dólares rematar, tengo. ¿cómo se llama? A mí me fastidió porque en esto me encontré con un oso, manado. Lo agarré a tiro, mano. Lo agarré a tiro, le lancé dinamita, le lancé toda broma, chamo. Lancé hasta la chola. Y bueno, chamo, dije, ah, ¿me quieres matar? Sí, bueno. Está Dale, pendiente que pues. si es legendario, lo tienes Ah, no, que. no, no, nunca, nunca son legendarios, El siempre amarillo es son. amar el legendario es amarillo, la marca. Ah, no, 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 Ajá. ese sí, siempre son 2 estrellas o 1 estrella. Vamos, pues. Vamos entonces a. Tenemos que viajar, ¿oíste? Porque está en Blackwater, no está cerca. Voy a ir a Okay. la broma esta de este, viajar rápido. Que por cierto, estaba montando en el tren FK porque era misión diaria, de coger 10.000 metros en tren. Ah, sí. Y me en Okay. solo 8, me quedé FK mientras vi un video. Pues esa es la de hoy, Sí, ¿no? esa es la de hoy. Bien. Sí, aproveché, ya la hice y ya tengo una racha de 4 días. Y bueno, ya el caballo que también lo puedo usar al máximo. Es que, mano, he puesto todo broma máximo, me falta es la vida. El Golden Eye lo tengo cerca de máximo, la resistencia lo tengo a máximo. Me falta es el. ¿Cómo se llama? Sin bajar del Aquí, caballo, creo que sitio. puedes darle Sí, viaje pero yo rápido. creo que puedo darle. Ah, no, no, sí, cuando. No me deja darle cuando. Es Ah, cuando pasajero, hay un que tengo pasajero que en el ir caballo. a. Blackwater, tenemos que ir. ¿Cuál es? Y nosotros. Blackwater. Blackwater. Ajá, sí, es el que está más cerca de ese. Está burde lejos. Ah, por aquí. O sea, literalmente pasé misiones aquí en Sendenis y tuve que mover el campamento porque está muy lejos y yo, mierda. Sí, pero ahora yo me tengo que ir en el caballo porque no tengo plata para pagar el viaje rápido. Ah, eso está fresco, bueno, no te lo voy a ni. Pero no hay Déjame. ninguna manera de traerte. No, 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 porque tú marcaste en el mapa y yo puedo seguir esa marca que tú pusiste, me parece a mí, para Ah, yo perfecto. seguir. Ah, la amarilla. Pero ya, espera, yo creo que puedes gritar cuando estoy yo dentro de la misión. Ah, dale a ver. Sí, porque yo creo que pasa como GTA, que yo puedo llegar a la misión, te invito a ti. Invitarme, O sea, exacto. exacto, inicio matchmaking y. Ah, esa es Aunque, la cosa, que yo tengo que ser espérate. líder. Sí, Tienes pero que. yo tengo que ser Sí, líder haz el de los plan, haz el Patriots. plan. O actívalo, suelo reactivarlo, pues ya está hecho. Yo creo que estamos en el clan, si mal no recuerdo. No, estamos en Sí, la misma te. sesión, pero no en el mismo clan porque el plan no lo has activado. No sé si está activado, yo lo tenía activado yo.
Yo siempre que tú lo haces, tú lo activas, estás invitado ya. Sí, sí, ya estás aquí en el canal. ¿Me invitaste? Sí, yo, ajá, ya estás invitado. Creo que entraste directo cuando entraste a la sesión, porque apareces ahí en el... ¿En los miembros aparezco yo? Ajá. Ok. Sí, no, yo entro, o sea, yo no sé para qué sirve el clan realmente, pero yo entro a la sesión, yo clan, automáticamente. Bien. Y de que estoy solo, no importa, claro. Este tipo solo yo, no importa. No, bueno, si estamos en el clan, entonces creo que si activas la misión desde ahí, yo no necesito llegar hasta allá. Aunque de esa manera ya voy en el caballo. Ah, perfecto. Y voy a comprar un caballo, ¿cómo es? De... Hay un caballo que dicen caballo superior, que es un caballo árabe, no sé qué cosa ahí. Pero no sé si realmente valga la pena. Bueno, si te digo, los mejores caballos que yo he visto son los que te da el mismo rol. Si estás en el rol caza recompensa, tratar de comprar ese caballo. O el rol comerciante, tratar de comprar ese caballo. Igual de la notificación, son mejores que los que están allí en el... A la larga, a la final, es mejor la modificación. Sí, yo sí, sí, es que como es medio raro que, ¿cómo se llama? Que aparecieran muchos allí. Pero sí me aparecían los de, ¿cómo se llaman? Los de... ¿Cómo se dice? Sí, lo de los roles, pues, por así decirlo. Lo de los roles, claro, son los que tienes que avanzar el nivel en el rol para que te lo desbloqueen. Y lo desbloqueas con las chapitas azules. Ok, en este caso le voy a iniciar matchmaking o empezar misión. Empezar misión. Porque matchmaking es para unirme con otras personas. Sí. No, creo que... Darle... Espera, ajá, sí, 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 ahí me cargo, sí, me sí. Cargo, me cargo. Vale, vale. Sí, sí, porque matchmaking sí me va a dar con otras personas. Esta misión ya yo la jugué ayer. Qué raro. Es burda de raro que aparezca otra vez. Che, sí, pues la gente en Nahuara, que la puntería de la gente es terrible. Dios mío. Emparejan con unos bichos, bueno, no pegan ni una. Vengo yo y que tiro la cabeza, tiro la cabeza, tiro la cabeza, tiro la cabeza, tiro la cabeza. Y cuando veo al tipo con una pistola todavía disparando al de arriba. Yo, conchale. Y estás con teclado, ¿no? Sí, sí, estoy con teclado ahorita. No sé si le agarré el juego ahora sí el teclado, ¿no? A ver si apunto bien, disparo la cabeza. Si no la cabeza, al pecho dos veces. Sí, para y la cosa es que me di cuenta que la broma de cerrojo tengo que darle otra vez para que active el cerrojo y ponga la otra bala. Ponga la otra bala. Yo le he dado una sola vez, no esperaba que se cargara. Yo como que no funciona así. Entonces, ahora sí, estoy con la broma, cambio de arma, cambio arco. Si se pone muy fastidioso, la empiezo a lanzar dinamita como loco. No sé, ahí ando. Está lejos todavía. Y te digo, no te has comprado ningún arma, ¿no? No, todavía no. Estaba esperando justamente para decir, no voy a comprar ningún arma a lo loco. Sí, me compro una ahí a lo loco ahí que no sirve para nada y aquí está. Exacto. La que sigue ahorita es el rifle carcano. Ok, perfecto. Ese. No sé si lo desbloqueé ya. Pero tengo que revisar su nivel 22 justo ahora. Es que, bueno, literalmente lo último que jugamos yo era que nivel 9, algo así, nivel 10. Yo estoy nivel 22. No, es que me puse muy caimán, sí, sí. No, realmente bien, sí, me puse burda de caimán a arsenal de armas, a ver si me falta algo. No quiero ver cómo es nada. Ponme la carabina de protección aquí. El rifle ese rojo, perfecto. Ok, no me falta munición. Pero, dinamita sí me falta, sí. Muchas gracias. Ya con eso estoy bien. Espérate una cosa. Chale, vale. Yo he dejado listo. No, creo que me lleve el rifle Barmin. Aunque si salgo con el caballo, no importa porque cambio el arma. Sí, sí, este es. A ver. Sí, ese salimos con caballo porque tenemos que ir a una ciudad. Sí, esta misión yo la jugué ayer porque apareció otra vez. Qué raro, quizás. ¿Seguro? Sí, la jugué ayer incluso. Cuando volví al punto, me dice: esta misión no se puede activar justo ahora. Yo volví a entrar allá porque me apareció el icono otra vez y yo, ¿para qué pasó aquí? Ahora estoy entrando otra vez y aquí Bueno, la hacemos y esperemos que se borre. Si vuelve apareciendo, no la vuelvo a hacer. Sí, no, obviamente. Sí, porque es como se llama que tenemos que ir a una ciudad y matar a un tipo y creo que tenemos que irnos a dos flancos y matar a los tipos que vienen por todos lados. Sí, pero ¿qué es eso? La que sí me dio risa. ¿Cómo se llama? En la misión esa. Yo estaba en la parte de arriba de un edificio y siempre tengo la muestra de GTA que yo me lanzo y aparezco con un paracaídas. Y me lancé así tranquilo y me caigo al piso y me muero yo. Púchale, vale. Y otro tipo, lo peor es que me siguió, hizo lo mismo y perdimos las dos vidas. Pero yo un tiro por allá y inicié la misión. Y yo, ok, está muy bien. One of you drive the wagon, the other keep guard. Thank you. Sí, es porque tanto... yo sé que está muy bien que ellos hayan hecho una historia larga, para que parezca larga, pero ¿por qué tan fastidio? ¿Verdad? Nadie termina, o sea, todo el mundo está distraído. Cuando pasa la cinemática, nadie le importa lo que pasa en la cinemática. Solo le importa, no sé quién soy, no sé de dónde voy, solo sé que tengo que matar. Listo.
Exacto. Le hice la premisa de todo el oro. ¿Tú vas a ir con el oro maestro o con el caballo? Sí, dale, yo me voy aquí. Aunque ahí me apareció mi caballito. No, me voy con este. Ay, espera, ponte el caballo para que cambies algo. Like I said, I would be much more comfortable going as your emissary, man. ¿Verdad que sí? No, para ver qué arma llevo. Sí, llevo el barman y llevo un arco con cuatro flechas nada más. No me digas que el caballo se mató. ¿En serio? Se fue bastante rápido, pero te lo va a tener. El caballo que, tranquilo, agache. El caballo que, ejecutarse. ¿Se ejecutó solo ahí? Sí, sí, no, o sea, el caballo dije que, bueno, va a partir la espada. Ah, bueno. Sí, sí, no, me voy a tuyo en esta hora. No, esta vez sí bien. Vas tú, ¿qué? Dale, que, dale, sí, yo. Sí, para que no, pero déjame bien. Llevarlo a mí. Oh, yo me voy atrás. No, no me va a dejar. Caballo, que no, digo, porque me están contando las millas, las 10 millas de hoy, diarias. Me las están contando. Por el caballo. Sí, móntate, cámbiate, pues. Déjame. Claro. Kelly me distrajo, salió, se paró ahorita a ver la nieve. Y yo no vi las vías y me caí con él. Por eso fue que me estrellé con el caballo. Pero no pensé que se iba a morir ahí. Y eso es poco. Bueno, es que bueno, el caballo se muerte una vez. Que por cierto, en estos días estoy yo corriendo y yo no sé de qué está corriendo frente a un riesgo, manao. Manao, el salto que di es como si hubiese dado un salto con un carro. Y yo me miro al aire y yo, sí, lo voy a caer. En efecto, lo caigo. Partí el cuello con eso, el caballo se partió el cuello también y yo, ah, ok. Y llegó yo con una medicina, el caballo que bueno, ya estoy vivo. Y yo, ah, ok, perfecto. Caballo caí 70 metros. Pero no, te explico todo y ya, el caballo está vivo. Totalmente entendido. Y está pendiente siempre que tengas medicina para reanimar caballo, porque si no tienes medicina para reanimarlo, se muere y tienes que pagar un poquito más para recuperarlo. Bueno, si supera, a mí me dice que tengo que esperar un poquito y después de esperar un poquito vuelve a aparecer. Okay, sin pagar. Ya. Sí, no sé por qué. Pero creo que el único caballo que tengo entonces, es que yo como que no, bueno. Vamos a sí, hacerle pagar. Exacto, te tienen que dar ese, ¿qué más? Sí. A mí, por ejemplo, yo tengo tres. Se me muere uno, me mandan el otro. Exactamente. No, es que se me muere este y me dice, bueno, caballo es cuario, bueno, no tienes más. Y yo, ah, qué bien. Y super, según viene un DLC con caballos, con puras cosas de caballo. Interesante, no estaría mal. Verdad, sí. Porque aquí los caballos solamente es para eso, para usarlo en la vía y ya, más nada. No hace más nada con los caballos. Ni siquiera los adiestras, ni hay carreras de caballos. Bueno, sí hay unas carreras, pero bien chimbas online. Sí, no, imagino que se debe ser con las carreras GTA. Bastante interesante. Ok, aquí tenemos que ponernos en dos posiciones. A ver, podemos acompañar a tipa esta, o ponernos arriba en el edificio, no sé, y campear arriba. Normalmente, como toda buena persona GTA, nosotros lo campeamos. Vale, campea tú y yo voy con esta loca. No, pero me refiero, los dos podemos campear. No es necesario que los dos estemos abajo. O sea, que uno esté en cada lugar. ¿Cómo están los dos arriba? ¿Qué dice? Entonces, ¿me subo arriba? Es mejor, porque en todo caso, al inicio de la cinemática te dan un Golden Eye para matar a todos los guardias. Y es mejor estar arriba para cuando, ¿cómo se llama? Para cuando activas el Golden Eye. Sí, creo que ellos nos bajan de todas maneras después de la cinemática. Tenemos que estar justo ahí donde está la broma. Ajá, muerte, fresco. Sí, ¿cómo se llama? Aquí le enfrentan los tipos esos, cuidado. Ahí le enfrentan los tipos esos y se activa un Golden Eye. Para nosotros matar a como 8 personas. Take this. I'll be back. Después tenemos que matar a gente que vienen de los dos frentes y bueno, fíjate. Let's go. Tenemos dos vías, ¿no? Sí, sí. Tenemos que esperar que ellos vengan con aroma. Hablen 5 minutos más y bueno. Jessica, how lovely to see you. Why, it's been a long time. No, it hasn't. Not compared with all eternity. Oh, Jessica. I miss Philip every day. It's awful what happened to him. Quite terrible, but you seem... My dear, you seem under the misapprehension that I had something to do with his demise. You, your wife, or your business partner. At least one of you did. And your brother-in-law. But he's dead. Well, he was a bad man. I'm glad he was killed. Sure.
cleans up your mess, doesn't it? You don't seem quite well, my dear. I'm not. I am destroyed with grief. Oh, of course. Yeah, life can be terrible, but... Well, there is a business matter that we need to discuss. Mm, oh, sure there is. Well, you see, he and I had an agreement. Es impresionante. In the event one of us dying, the other took control of the business. Eso de que alguien está peleándose en el chat porque... O se llama y dice, no, que tú, que yo soy fan de él, sí. Y el tipo, no, que si tú eres fan, yo sigo a los 50 de los tipos, tengo que estar en tu punto de canal. Que voy a resaltar todos mis mensajes que mandan a partir de ahora. Entonces la gente empezó a burlarse que... Bueno, todos los siguientes mensajes son resaltados de todas las personas. Eso con mucho tiempo. 50 puntos cada dos minutos. Pero tipo que no, sí, mira, soy rico, tengo un montón de mensajes. Copiaron los mensajes, chavos, lo pusieron a pegar. Es impresionante. You god awful swine. No te voy a negar que esa fue una buena jugada de parte de ella. Sí, sí. Que ahora nos hace que es algo de la caja. Ahí está. Ok. Pendiente con los techos, que parece bastante gente en los techos. Ya veo. Vamos a guardar ese. Este es el otro. No, aquí está. Guarda ese. Perro, está pegando uno por aquí. Ok, para cubrir antes de que lo maten. Carne. Ah, queda uno arriba, creo. Provisiones, fíjate si está allá arriba, ya lo mataste. Hay otro ahí. ¿Qué hacemos? ¿Bajamos? Aquí tengo que matarlo de arriba y ahí pues bajamos. Listo, ahora sí está muerto de arriba. Ahora sí vamos bajando. Perdiste por dónde bajas, que bueno. ¿Dónde está la escalera? Por aquí. Sí, por allá. No, ¿por qué no me deja? Ah, ok, yo creí que me iba a lanzar. Dije, miércoles. Ok, aquí van a venir los dos lados. Estoy con la ropa del naturista y ando descalzo. Ay, sí. Ok, aquí hay que elegir con quién ir. Si quieres tú de aquel lado, yo voy de este lado. Ok. Mío, tremendo escondite que era. Quito este. Ah, miércoles. No, pero estoy bien. Tiene suficiente de balas, pero sí. Balas no falta. Más bien. Todo. Listo. Vamos. Y que si no me dejas dar un headshot, te empujo y listo. Vamos a ver quién va a seguir. Ahí está pendiente porque, ¿cómo se llama? Este tipo agarra los papeles y después vuelve otra vez. Pero voy para atrás para cubrirte ahí. Dale, ven. Que tengo por detrás, por el otro lado. Sí. La huevo, que aquí está apareciendo Rey Mundo y todo el mundo, ¿verdad? Ok. Ah, huevo. ¿Qué pasa, Camila? Y puede salir, anda. Necesito una escopeta en cero. Sí, no, me la tuve que cambiar porque con el arquito. Pasa que la escopeta hay que ir, ¿sabes? Pegadito. Exactamente. ¿Dónde mandó? Ve con la señora. 20. Quiero, voy al tipo este, que el tipo este le están atacando aquí al frente. Ah, dale, sí.
se le va, no le dan el descanso a la gente. Estoy contigo. Escolta a la señora hasta el carro. El carro está allá. Vente, ven, lo quita. Yo aquí estoy listo, perfecto. Voy a entrar. Caballita, ¿dónde estás? Ok. Voy con Harley aquí. He's not as young as he used to be. One of these days he'll do something foolish. I hope today isn't it. Holly, we're coming. Listo. Yo tengo a Harley. Ven que él se venga a manejarla. ¿Quién la va a manejar? ¿Él o quién? Bueno, él, ¿no? Realmente. Lo que sé es que va a venir más gente. Y viene más gente. No lo pides llevar en mí. No, llevo yo la carreta, ¿viste? Okay. Porque este no es lo que se maneja. Listo. La mujer también dispara, ¿no? Ah, sí, no, la tipa dispara. Bueno, si mi caballo no llega, es que sigue mi caballo. Ahora, para si mi caballo no llega, agarro otro y ya le. Eso es lo que Dios quiere. Surely that is the last of them. I believe it might be. That is not quite how Amos or any of those fools expected that parlay to work itself out. There we were looking to find him and have our revenge. Los tres se voltean y me quedé. Los tipos ahí, vamos a darle como está el caballo, porque no digan. Aquí este no es mi caballo, pero no me importa. Ahí llegó mi caballo, dije, muchas gracias. Está alimentando al. Sí, al enemigo. Pues, caballo ajeno. Ahora sí me logré el logro de la distancia recorrida. Perfecto. Ah, yo creo que también tengo que distancia recorrida en carreta, creo que también me lo dieron. Pero como ya hice una misión, no me preocupo en todo caso. Ya tengo una de las misiones hechas. Y por cierto, bueno, en estos días hice una jugada bastante buena porque resulta que vengo yo y viene un tipo y se me estrella. O sea, yo esquivé el tipo y el tipo viene y se metió contra mi caballo y los dos nos caímos. Ajá. Y el tipo me quiso empezar a disparar y yo, para evitar dispararlo, lo agarré con la soga, lo amarré y lo dejé en el piso. Buena, buena. Lo empujé, listo, lo dejé en el piso. Y yo, listo, perfecto. No lo maté, no le hice daño, exacto. Solo amarré y ya listo. Y no me dieron la broma de decir yo. Okay. Pero a veces si te ven testigos que estás amarrando a otro, también te va y te... No vi a nadie. Me aseguré que no hubiera nadie. Y si había alguien, también lo amarré. This is a good spot. Pull up. Take it from here. Here are the documents, madam. They were forged. Of course they were forged. Here. I don't need to see them. No, I don't suppose you do. Although there's There's Grace Lansing, but she will have to wait. And also, we have to decide how we're going to clear all our names and extricate ourselves from the mess we have uncovered. Yo creo que esta es la última misión de ella. No me acuerdo. No, I'm sure they don't. But that's a problem for another day. Because right now, that little plot is over. Sí, eso suena, ¿cómo se llama? Nos vemos en el próximo patch. My friends, sí. My true friends. So, se están haciendo un wow, los desgraciados. Oh, you more than words can 4 say. Años para terminar el plot. Thank you. And should our paths cross again? 4. Well, I'm sí, sure 4 they años, may. Porque duran 2 años right para sacar la primera parte del final. Dejaron el final abierto y 2 años después, un año y algo después, es que sacaron el nuevo DLC para finalizar a Shadowlands. Ya, oh. Hicieron una espera burda, chavo, yo con chele. Por eso dejé el lugar ahorita. ¿Pero si vale la pena? En cierto modo, sí, hay bastante contenido, pero es como uno dice, si uno llega rápido al tope, ya no hay mucho más que hacer. Ah. Sí, no sé qué, ahí como que es ahí ahora que...
Sí, necesitamos, y se ve muerto, ¿viste? De 7 millones pasaron a 4 millones de jugadores activos. Y se nota bastante. Wow. Sí, no, es que la gente, o sea, tú sabes que protestas de 100 personas, mano, sentados en las escaleras de los lobbies protestando. Y yo, ok. Así, chavo, pero protestando, y yo, mierda. No, pero es que ese juego era de pago, es de pago, ¿no? Sí, ese juego es pago, por eso mismo la gente puede protestar. O sea, propaga una mensualidad. Sí, aparte de que pagas el... Exacto. Sí, pagas el DLC y para rematar pagas mensualmente. Tienes derecho a exigir, por lo menos. Sí, exacto. Tienes derecho, o sea, tienes que pagar $15 al mes. O sea, esa broma es para que hagan buenos DLC. Y perfecto, cuánto menos, no tengo idea de cuánto me dieron. Yo creo que sí. Ah, mira, completaste las misiones. De la tierra de la Roma y todo eso para... ¡Ah! Terminé todas las misiones para jugadores honrados. Ok, es ahora ya el tipo del viejo Johnson, que justamente está aquí al lado. ¿Cuál? ¿El habla con el...? Sí, porque me dice que ya terminé todas las misiones para jugadores honrados. ¿Revisa el mapa que no aparezca? No aparece ninguno. No aparece ninguno amarillo. Ok, entonces... Sí, así que ir al viejo Johnson este que está aquí. Ajá, pero recuerda que con él te va a quitar, te va a poner como si fueras malo, ¿no? Exactamente. Dale, creo que te va a cobrar de paso. Entonces te va a poner todo malo y te van a salir las misiones para hacer la de lobo. Rico, hacemos entonces primero una broma esta de ah, pues. Ay. Mira, yo también me caí, ¿eh? Y este, pero el mío medio saltó. Mira para dónde me mandó. Mira para dónde me mandó el mío. What the hell. Pero estos caballos andan. Oye. Mira, y vas de nuevo, te vas a matar. Ah, entonces, decía, vamos primero a la broma esta de, ¿cómo se llama? ¿De tabla de recompensas o al tipo de celular? ¿Cuál dices tú? Me refiero, ¿vamos a buscar a alguien para agarrarlo o cambiamos? No, esta. Ok, listo. Poner ahí tu caballo, listo. Perfecto. Aquí vamos a buscar el tipo este. Pero, 3 de oro. Sí, te vas a cobrar, por eso te digo. Y te pone todo mal. Desgraciado este burro de aquí. Esta coquetica es buena, ¿eh? Me salvé. Tu nivel de dolor disminuyó. Ajá, ya arriba. Ahora revisas el mapa. Y debería. No disminuyó lo suficiente. No, sí, seguro. No sé si apenas está como un 40% de la barra, no bajo completo. Ok, entonces, vamos a esperar que el juego se actualice. Vamos al campamento o algo que tenga cerca. Ah, bueno, el campamento está burda. Lo vamos a ver para acá, ¿no? Está muy lejos. West Elizabeth está este. Vamos a moverlo para acá. Mira, estoy llegando un tren aquí, no, a mí también está lejos. Porque yo no quiero quitar el mío de arriba, porque el mío de arriba tengo oso cerca. Sí, no, por eso ya lo cambié. Ya lo cambié a... Ok, está aquí. Listo, ahí está. Listo. ¿Lo marcaste? Sí, ahí lo marqué. O sea que prácticamente ahora, en vez de ser buena persona, lo tengo que literalmente ser mala persona. Bueno, pero él debió bajarte toda la barra hasta cero. No sé por qué te la bajó un pedacito nada más. No pudo bajarla completa. Yo creo que la tenía en honorable plus plus. Posiblemente. O no pagaste lo completo. No sé si pagué completo, me quitó 3 de oro desgraciado. Sí. Ahora. Tenía 12.93 de oro. Me cobro 3. ¿Y si volvías a pagar? No, pero imagínate, 6 de oro. No, es mucho plata. Desgraciado así. No, cualquier cosa empiezo a hacer cosas malas y ya. No voy a matar a caballo, pero si mato gente ya. O simplemente no la saludo ya. Te juego por de que. Saludo a una persona, te sube. No la saludas aquí. Bueno, pero si podía meterme con este tipo, que no tiene nada que ver con subir.
A ver, ya me lo puse el enemigo. Mira, apareció algo en el mapa. ¿Esto lo vas a sacar? Bueno. Oíste, ya apareció la misión en el mapa. Dale, sí, tenía que ser una cosa mala. Sí, pero vamos a terminar de llegar con el momento y ahí vamos a... Que no sea no varea y avaricia. Sí, me faltaba matar a la persona. Fácilmente. Dale. Y si no hubiese pasado. No mato al caballo porque... No tengo dinamita, pero si no también... Una herida sencilla y fácil de hacer. Perfecto. ¿Para campamento primero? Sí, sí. Ok. Para revisar cómo está el estado de las romas estas. Los suministros, está esta roma. Perfecto, los suministros están aquí. Pero sí, tremenda vista de aquí del campamento. Pues sí, sí, está bastante bueno. Ok, también tenía esta roma, perfecto. No debería estarlo, pero XD. ¿No has comprado la olla para hacer comida? No, me cuesta 650 dólares, no sé si comprarlo. Sirve ¿vale? Porque puedes comer allí si te sube toda la vida en amarillo y todo. Y te va subiendo experiencia. Cada vez que haces una receta, te sube experiencia de comerciante. Como si hubieras hecho misiones de comerciante. Voy a aprovechar de comprarla una vez entonces. Eso está en tienda, creo que. No, está no. Tienda bandera equipo, creo que. Sí, aquí está, olla de guiso. Ajá, la olla de guiso. La olla de guiso, listo, ahí está. ¿Puedo usar oro? No, 26 de oro, no, sí, claro. No, no, oro no uses. Siempre gasta los dólares que se recupera jugando misiones. Bueno, el oro no, uso. El oro es... Mira, es gasté 650 y uno se me quedaron 800 oro. Ah, pero tenías bastante plata. Sí, no, o sea, estaba lleno, creí que no, pero sí. ¿Dónde está entonces, la olla? Aquí está la olla. Está. Entonces, haz una receta, ve si te aparece alguna receta en amarillo. Sí, sí me aparece, pero necesito... ¿Te falta algo? Ginseng y milenio. O carne de casa mayor, me falta. Vos también haces guiso calidad alta, pero no es amarillo. Quiero hacer yo la puedo hacer, yo puedo hacer una receta aquí calidad superior. Ah, perfecto, listo. La voy a hacer yo entonces. Ahí está, agarrar guiso calidad superior. Ajá. Yo tengo que agarrar más materiales. Sí, o monte, ¿sabes qué? Ese ginseng creo que es por ahí una... Una planta. Sí, sí, realmente sí. Listo, entonces ahora sigamos a la rama este. Perfecto. ¿Y el campamento necesitas que te done algo aquí? Ahorita está vacío, pero yo lo lleno ahorita en un rato. Supplies are running down fast. Tengo algo para donar. Tengo unas plumas. No has visto casa, no, los tiempos que estaba así esperando. Ajá. Literalmente yo agarré, mano, vacié toda la sabana. Toda una arena vacía de animales, ¿sabes? Dije, o se mueren todos. No, y con la carreta, cuando compres la carreta, puedes matarse pocos animales y los vas montando en la carreta. Y yo quiero comprar carreta, no me deja, bueno, creo que tengo que hacer nivel 5 de comercial. Oh, sí, sí, seguramente sí te pide un nivel. Ya estoy listo aquí. Listo, vámonos entonces. Creo que no me voy a ir por acá porque ya me caí una vez. No puedo ver. Y el caballo, como es bastante fiel, me dijo, tranquilo que yo me caigo contigo. Y sí, me caí con los otros. Tuve que gastar una medicina, ese yo que hay que ver. Que por cierto, en estos días tuve que usar un tónico de eso de resistencia. Ajá. Ya lleva como 3 minutos con la policía persiguiéndome, que fue la vez ese que maté al tipo por accidente. 3 okay. Minutos, pero la policía seguía detrás de mí. Yo, conchale, vale. Sí, para poder escaparte tienes que tener el caballo bien rápido para que se pueda alejar. Ajá. Sí, no, tuve que poner el tónico ese de resistencia para que pudiera estar tranquilo. También puedes hacer es matar a la policía y huir. Pero es si así, te tardas mucho matándola llegan más. Es que bueno, los mataba toda broma y cuando justamente iba saliendo de frente venían otros y yo... Sí, estaban rodeados de los desgraciados de eso. Y no es como GTA que tienen que verte, sino que ya con que estén en la zona ya saben dónde estás. Ajá, exacto. Sí, GTA es medio que hice cuando se sabe, no sé, cuando era un arbusto de GTA. Pero tipo que ahí, ¿dónde está el tipo? Aquí tiene una 3 kilómetros y dice, no, ese es él. Sí, que ese es su caballo. Y yo como que, ah, ok. Sí, bueno. Viste que le puse al caballo una trenza en la cola y en los pelos. Ah, sí, creo, yo vi los estilos de los caballos en estos días. Y le podía poner un estilo ahí, tú sabes. Yo se lo puse porque era naturista y tal, como es el rol que estoy montando ahorita. Claro, o sea, tengo también la silla naturista aquí. Por cierto, yo sí vi las sillas. ¿Las sillas realmente hacen una diferencia? Sí, las sillas le suben más velocidad al caballo y más resistencia. Mm, y por eso te digo, yo le pongo las mismas del rol, pues, para que haga toda la combinación completa.
Caballo del mismo rol, silla del mismo rol y todo le sube bastante. Perfecto. Creo que el mejor caballo es el rol de cazarrecompensa y la silla cazarrecompensa. Creo que es la mejor de todos los caballos. Pero en comparación, casi todos corren igual entre el coleccionista, el naturista y el comerciante. Perfecto. Ahora, no, comprar no, cualquier caballo en la tienda de esos, dicen que, o sea, es gastar la plata y siempre un caballo de un rol va a correr más. Claro, claro. Un chale, vale, alimenté mi caballo y me subieron la broma de eso, la reputación. Chale, que tiene cuidado de no subirla demasiado. ¿Verdad? ¿Tú crees que borran la misión de espada? No, no me han borrado todavía, pero no vaya a ser que por alimentar caballo de aquí para allá la vaya a la desactivar. Bueno, tampoco, tampoco es tan difícil matar a alguien, agarra otra botella mal. Sí, te espero que el caballo te descanse, hermano. Y al máximo volver. Me apareció el carro. Sí, una misión de esas aleatorias. Corregido. Le damos ese. Bueno, si está cerca. ¿Quieres que te aquí al lado. Aquí al lado. Dale. Aquí mismo. Sí, ahí está. Ah, está ahí en ese camagüey, creo. Que si es de forajido o de qué? Es forajido. Forajido. Ese te sube la experiencia en el cazar recompensa. Perfecto. Y me mato en esa bajada ahí. Registra el campamento y roba los objetos de valor. Ay, no, tengo la carabina de repetición, vale. Yo tengo un arco. Voy con el de arriba. Iba con el de arriba. Te están disparando a ti, a mí no me han visto. ¿Viste como le metiste flechazo en la cabeza? Bueno, me volví loco. Me volví loco porque tú le metiste en flechazo, yo maté al de arriba, le pegué un tiro al del frente y de repente le pegué uno en la cabeza al del frente, uno en la cabeza al otro que le estaba disparando tú. El tipo se quedó que qué. Estás rápido, ¿viste? Sí, no, por eso en te el digo, apuntado y todo, te veo súper rápido. Claro, en comparación con cuando empezaste. No, mano, cuando empecé ahora. Estaba a 300 kilómetros. Mira, allá arriba hay algo, ¿no? Sí, ahí está, recogido. ¿Lo agarras? ¿Por qué apareciste? No, todavía no. Listo, ahora sí. Ah, pues. ¿Agarras tú o agarro yo? Sí. Esto, ahí está. Sí, el caballito corre, hijo mío, que. Sí, es que nos dio a los otros valores que entran entre ellos. Mira, como eso no sabía que podía hacer. ¿Qué? Saltar encima del caballo. Oh, sí, sí. Hay que va. Mira, ahí están detrás de ti, déjame protegerte. ¿Está el monstruo? Creo que lo hizo, chicos, solo sí, uso la pistola que recarga un poquito más rápido. Exacto. En las pistolas y en los revólver no compres dos pistolas del mismo no, a menos que te sobre mucho el dinero, ¿no? Claro, exacto. Pero el resto no va a ser rentable. No. A menos que compres las dos baratas esas solamente para tener las dos en la mano, ¿sabes? Esa que es. Y es la cosa, ¿no? Sí, sí. O sea, esto no va a ser nada, listo. Listo, completo. Ahora sí puedes marcar la misión. Seguimos cerca, por si. Yo creo que ya está más lejos. Bueno, marqué el establo, pero está al lado de la misión. Y bueno, estuve a punto de meterme a jugar póker, porque Far Cry 3 yo jugaba mucho póker de eso. Pero dije, no, después pierdo la plata, así que no. No, te dejan jugar, creo que nada más $100 lo máximo. Sí, sí, exactamente. Pero porque gastaba los $20 y bueno. A mí me gusta el póker, lo que pasa es que es chimbo jugarlo solamente con ese límite de 1000 porque puedes ganar máximo que entre los 4 que juegan, 4 o 5, $500 y ya. Pero sí, la idea para mí era que la gente pudiera meterle 10.000, 20.000, lo que fuera. Claro, exacto. Para mí esa es la esencia del póker, o sea, tratar de lograr la máxima cantidad de dinero. Exacto, y arriesgarse bien. No tener un límite de 100 y ay, sí, pierdes 100 y ya te vas. Bueno, no recuerdo qué juego era. Que podías apostar hasta la licencia de tu juego. O sea, porque había como una licencia premium. Okay. Y podías apostar tu estatus premium. Imagínate. O sea, la gente apostaba tu broma, yo pierdo. El otro me vino de la broma y los tipos se iban más allá y decían, no, apuesto mi cuenta Steam.
Yo tenía puesto mi pantalón, así va el loco. Yo, mierda, esto es desgraciado. Pero esa es la esencia, pues. Pero, exacto, o sea. Para ganar la partida, para. Solo una vez llegué a ver que alguien aportó los papeles en su casa. Gracias a Dios ganó. Así. Sí, no. Entonces, literalmente, el tipo lo aportó, creo que fue una sola vez y después banearon eso, que no podían aportar cosas reales. Pues, más o menos, o sea, estás dentro de un juego, vas a aportar los papeles en tu casa, güey. Estaba medio loco el tipo ya, pero bueno. Está yendo una tormenta aquí, ¿no? Ajá, eso es correcto. No sé por qué, cada vez que yo entro y veo a una persona cerca, apareció una tormenta, no sé por qué. ¿Verdad? Y yo, con mucha nada. Sí, cada vez que me acercaba alguien, apareció una tormenta, y yo, ah, qué bien. ¿Qué está con el robot? Ey, ¿qué hace? ¿Qué pasó? No, me equivoqué, apareció el botón mal. A ver, pues. ¿El comandante cuál? Sí. Está haciendo bastante aire, ¿viste cómo suena el aire? Sí, sí. Ya, porque tengo que porque siempre lo veo por la izquierda. Verdad. Dos caminos predeterminados de descontar. Como que bueno, puedes bajar por el frente o puedes bajar por abajo, esperar la curva de nudo que son 3 kilómetros y bueno, ya iba. Esto sí, no, sí, es una bajada normal. Vale. Mosca que por ahí. Sí, que no hay una bajada ahí abrupta, ¿no? Lo que sí no he visto es gente así, o sea, aparte de la que te dije, gente así forajida, así que le están buscando, nadie. Todos andan chill, todos andan tranquilitos, como si no, o sea, incluso hay veces en los que he estado así, pues, vienen dos personas y tranquilitos, como si no. Oh. Visto que llega la misión. Sí, ya llegué aquí. Listo, ahí vamos a empezar la misión. Bien. Kaylin bajó con la niña a ver la nieve. Me quedé con el niño yo. Pues está quietecito viendo televisión. Ah, perfecto, bien. Así se va lo bueno. Sí, si no se pone a ver la pantalla, como que, ay, ¿ahora qué hago? Que por cierto, la cámara está fina, chavo, pero ¿qué le pasó a la calidad? ¿De la mía? Ajá, es como si hubiese estado, como si estuviera una imagen sobre la otra, es burda raro. ¿Ahorita? Ajá, sí, cuando grabaste el video de ah, no, ese es la cámara, la 360. Lo que pasa, okay, es que tengo que los settings no los revisé y grabó como en predeterminado a 720 cuadros. Sí, sí. Entonces, por eso es que se ve así. Que lo tengo con el cuello, como que es porque pasó aquí. Tengo que ajustarle bien los settings, casi no lo he usado. Y para que grabe 4K y si ve el 360 para que tal. Ah, perfecto, ahí sí. Sí, lo que yo tengo que probar con el Quest, pero como te digo, en edición. Es que si chavo, es fastidioso normal el cable, estás conectado y realmente punta, desconecta. Sí, qué problema. Entonces te desconecta y te aparece otra vez, ¿quieres conectar con los líquidos? Sí, te devuelve otra vez. El tema es que yo me usaba con disco, entonces yo estoy en pleno disco y me desconecta y yo no. Ok. Es decir, quiero ponerle una placa, o sea, la PC, para que funcione bien. If you and your okay, guards will help me do this robbery and get back at it. Well, like I said, no, I ain't never betrayed no one. I ain't about to start. Y no tienes otro algún juego VR. Tengo ahorita Beat Saber, tengo Skyrim que lo bajé. Now I ain't gonna pretend it's not a nasty business. Y en Steam. We're robbing robbers and know they're going to get robbed. En Steam tienes. En Steam creo que ninguno de los juegos que tengo es VR. But I've heard quite enough. ¿Sabes qué tal el último Half-Life en VR? ¿En serio? El último. Te digo que dicen que ese es una bestialidad, ese juego en VR. Tengo que jugarlo, mano. El que si no me gustó fue Skyrim, mano. No, de cuando tú sabes el comienzo de ese día, para después ya estás dispersado. Hay un bug que no sé por qué pasa, que es que te empiezas a girar la cámara lento. Y cuando de repente me estás girando la cámara violentamente, si viene un tornado. Y entonces sigue girando, hasta cuando ya te tienes que bajar del carrito. Pero cuando te bajas del carrito, sigue girando, entonces no puedes ubicarte. Entonces no sé qué le habrá pasado a eso, algo le pasó ahí. Es como un error, ¿no? Pero, sí, debe ser un bug. Pero no, hombre, bueno, me mareé con esa vez. Lo que sí te deja apuntar el arco manualmente. Okay. Yo no sé cómo voy a esa mano, porque ni en Minecraft he podido... Ah, bueno, Minecraft es el juego, le puse un plugin al servidor y el modo del juego. Y puedo jugar en un video también. Pero es fastidioso, porque mi nada tienes que pegarle, literalmente. O sea, entonces creo que muy que uno se cansa más de lo normal. Exacto.
La idea es que no te maree ni te pase nada, pues. Exactamente. Sí, pero eso sí, hay delay. Y, o sea, en el cable que tengo ahorita hay un delay bastante por el computador, lo siento y algo me dice. Entonces, cuando estoy jugando Beat Saber, me cuesta jugar. Al menos el de computadora, porque tiene mucho delay. No sé por qué. Okay. Tengo que revisar eso. El de Quest, el de como tal, el de Quest, sí está bien. Sí, funciona bastante bien. Ok, tengo ese, tengo el VRChat y no recuerdo otra cosa. El bueno, te recomiendo ese Half-Life, ¿viste? Tengo que buscarlo. Vale, creo como 30, creo. Ah, perfecto. Es el juego completo de Half-Life, el último que salió, pero en VR. De hecho, la primera versión que sacaron fue en VR. Luego sacaron una versión, parece que se puede jugar normal en PC. Parece, porque yo no, o creo que le hacen un truco para que se pueda jugar en PC normal. Porque la versión, sí, la versión original está bien. Sí, y dicen que nada, le sacaron la chicha bien a los VR. Perfecto. Que todo funciona bien, te ves muy inmersivo. Y la historia que es buena, pues. Exactamente, no, es que esa es la idea. Es la idea. Lo que sí, me di cuenta que le puedes poner 120 Hz a la Oculus, pero el problema con eso es que baja la calidad para mantener. Para mantener. Ah, pero eso es un chiste. Sí, no, no tiene chiste, porque lo puse 120. Yo me empecé a marear porque la calidad bajó yo, con. Claro. Te lo bajé a 72 FPS, que es que ya ahí se ve mejor. Pero dije, no, hombre, si no vale la pena. Entonces, ¿para qué le voy a subir a 120? Sí, igual. Ajá, yo me subí por aquí porque, bueno. ¿Y si se nota de 120 a 72? Bueno, en la vista realmente no lo nota. Okay. Cosa, cuando tienes tan cerca en el ojo, no lo nota. Ahora, figure out a way to stop it. And how you're going to win this fight when it comes to it. Tiende una emboscada. Sí, vamos a emboscar esto. Ok, look good to you. No me parece. Vamos a robar el tren. Bueno, que hay que saltar al tren. Ah, bueno, que encontré yo cómo saltar al tren desde el caballo. Cuando está cerca de la parte de adelante. Cuando está cerca, ajá. Exactamente. ¿Esperamos que el tren llegue o nos acercamos allá? No sé, cualquiera de los dos. Igual no vamos a tener que lanzar. Voy a agarrar tu. Ya llevo mi rifle y la escopeta. Vamos acercando, pues. Porque creo que había que hacer que el tren se parara, pero dice tiene una emboscada, es más fácil montarnos encima. Sí, ahí viene. No, ahí viene, ajá. Para dar la vuelta si te equipa, no. Si no me puedo montar viendo de frente. Y no se va a parar si te paras en la. Sí, no, por eso, me va a matar y quiere. Ahí salta el tren. Hey, tienes que disparar. No. Uy, miércoles. ¿Te montaste? A los de arriba casi. Ya yo me monté en el tren. Mata al que conduce. ¿Dónde está el tipo que conduce? No lo veo. Debe estar en la punta. Para que pare, pero el tren, no, o no lo paramos. Creo que hay que pararlo. Si no, y se elimina Pirkenstone. Pero no logro verlo, no, para eliminarlo. Ah, ahí está, ya lo vi. Este muerto. Ajá, ahora lleva el tren hasta el campo de terreno. Maneja el tren. Sí, ahí lo estoy manejando. Ok, bien. Que acelerar, perfecto. Ahí está generando. Ok. Yo estoy montado en la metralleta por si acaso. Perfecto. Esta transmisión para que te la veas, tú manejando el tren. Pero debería. Bueno, dale. Ahí sí. Acelera. Pero yo estoy matando gente, no sé si son inocentes o no, pero ya los maté. Sí, no. Bueno, dice que sé lo que Dios quiere ya. Vas rápido, porque te veo lento. Sí, no, le estoy dando a acelerar y está frenado. Ah, está frenado. Estoy frenado, no me deja ir más rápido. Ah, voy a entrar a la oficina, ahora sí, tengo que frenar ahora sí.
mal lugar para frenar, pero... Ah, sí. Ok. ¿No le podías dar un poquito más adelante, que te paraste enfrente de un poste que no me deja matar? Yo quiero que yo me encargue de eso. Ah, bueno, bien, bien. ¿Qué más bien? La masacre. Hay uno por allá, ¿viste, Mosca? Sí. Ve a estar en la oficina, piso superior, piso superior. ¿Voy contigo? Sí. Voy. Hasta la gente, ya lo vi. Bueno, listo. Hay que subir. Sí. Cuarto ese. Cuarto ese. Buena. Perro, no se terminó muriendo, desgraciado. Creo que viene esta puerta. Busca la forma que... Ok, perfecto. ¿Tengo dinamita? Sí, sí, la tengo. ¿Permite? Busca la forma de acabar con los empresarios. Caimán, hubieras okay, entrado. No abre. No puedo entrar por esa puerta, es por esta. Ah, es por esta. Okay. ¿Grabaste? Creo que me dice que dispara sin apuntar. Ahí sale. Estoy hablando con mi mamá y dijo, mamá, no puedo ni pensar. Yo salí descalzo y me están cortando los pies. Yo tengo los deditos y las manos. ¿Qué dice? Está acá. Parece que lo que está adentro. Porque como está con el teléfono, no podía. ¿No puedo salir por la ventana? No, no sé si se puede. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿O qué? Sí, estoy matando a gente aquí afuera. No, yo no veo que matas a nadie, me están... Ok, bueno, ya te vi. Sí, ya maté dos, mano, ahora, por eso. Vi uno en la metralla y creí que eras tú. Ah, bueno, no. ¿Y qué, nos vamos en el tren o escapa de la...? Ah, escapa. Bueno, a pie, ¿será? ¿Será? No, bueno, me caballo. No, la venía aquí. Dije, mira, apúrate caballo, ahí llegó el caballo, no sé ni cómo porque estaba a 3000 kilómetros por hora. ¿Llegó el tuyo? Sí, viene lento, pero viene. Ok, tenemos gente detrás. Tenemos gente detrás. Muerto eso. Muerto eso. Ok. ¿Qué más queda? Copito, listo. Bueno, primero lacito, después normal. Vámonos. Caballo, espérate, déjame decir, ahí no. Ya por lugar seguro, vámonos. Sí, definitivamente, desde la última que jugué, sí, me mejoró un poquito. Sí, estoy disparando más rápido, porque antes sí, echamos 3 días para apuntar. Sí, lo tardabas más. Y fallabas, de paso. Sí, sí, yo por eso, o sea, yo que apuntaba, se me iba yo, concha de verdad. Sí, yo ya sé que si a la cabeza no les pego al cuerpo ya. Ah, ya hice que uno sí lo maté. Sí, llegaste tú. Nah, guara la masacre que acabo de... Sí, loco. Es que yo... Y creo que... Y creo que de las dos más que vienen también son así parecidas. Son, son como tres nada más, tres o cuatro de malo. Ah, pero están finas. Se le pusieron suficiente acción, pues. Uh-huh. No, yo vi a los tipos esos que estaban detrás y yo, se van a esconder, sí, va, dígame. Automáticamente. Se broma que a mí no se me esconde nadie. Te empiezo a lanzar explosivos por todos lados y los tipos que... Pero tienes bastante dinamita. Sí, tenía 8. Normalmente siempre suelo comprar 8. Empiezo a lanzar mansalva en una sola misión, la gasto todo y después la vuelvo a comprar. Ahí voy. ¿Cuánto es? Nivel 23, perfecto. ¿Cuánto nivel qué? 23.
tengo de dinero porque... Ya fueron la vida de Ricky. Sí, porque es hasta como a las 4, 5 o 6 es que va. ¿Sí? Ah, sí. Hasta que fueron a ver la nievedita. Ay, se echó. Sí, hicieron hasta angelita en el piso. Bueno, voy a aprovechar. Te vamos a tener que sentarlo de recompensa, pero no me sale otra misión amarilla. Ok, Pavel, ¿estamos cerca de algún campamento del tuyo? Sí, del mío está aquí mismo. Si está cerca, vamos, matemos algo en el camino. Se dona. Y en ese tiempo es posible que salga la misión. Perfecto. Digo, es para ir llenando el campamento de algo, ¿no? Ahí de frente hay algo. El rifle, yo no sé qué le pasa, tengo que limpiarlo. ¿Ya sabes limpiar en el teclado? Sí, ya lo encontré con el botón del medio del... Ah, verdad, me dijiste. ¿Sabes que cuando... No, eso no te aparece todavía. Lo dejé moribundo y tienes la opción de darle con el cuchillo y matarlo. Ah, sí, exactamente, así como cuando tú lo dejas se te pone malo. Exacto, o sea, te pone que, malo que por dejarlo sufrir. Es que no, me dio una vez porque no llegué a tiempo. Ok. ¿Y cómo se me se desangró? Bueno, ya llevo aquí uno para donarte. Ahí le di una vez. ¿Sabes también qué hago? Cuando ya voy llegando al momento que estoy cerquita, trato de matar otro y que el caballo se lleve uno y yo me llevo uno corriendo en la espalda. Perfecto. Si no llega más rápido para donar. Y te sube a ti el nivel comerciante. Ese que usted. Pues ya yo en comerciante también tengo ya el último traje. Y bueno, caballo, creo que no compré caballo comerciante. Pero sí tengo la silla y tengo la cartuchera de las pistolas comerciantes también. Perfecto. Sí, yo quiero subir. Yo estoy ahorita, creo que 3 de comerciante. Si mal no vi ahorita cuando comí la broma de eso. Está a nivel 3 de comerciante ya. No, ¿y cuál rol te gusta más? Chavo, estoy pegando los todos los roles. O sea, los roles que rol que desbloqueo, rol que sube. Ya, pero este ¿cuál te gusta más? Yo creo que me gusta más, ¿cómo se llama? El broma este de... ¿Se me olvidó el nombre de ese? El de que se recompensa. Se recompensa, ok. ¿Eh? Más que todo porque todavía estoy en nivel fácil, pues yo creo que a nivel difícil ya, pues... Tendré que pelear contra 13 cocodrilos, ahí créeme que ya no me va a gustar que se recompense. Pero por ahora, ese está bien. Hay un coyote, ¿no? Mira, y no has pescado todavía. Iba a comprar la broma de pescar, pero como no sé la mecánica de pescar acá, no la terminé de comprar. ¿Pero ya tienes la caña todavía? No, todavía no la he comprado, todavía no comprarla. Ah, bueno, hay que anotarla ahorita para que la compre. Perfecto. ¿Tengo ahorita cuánto? Tengo... Pescar es relajante. En realidad no ganas casi en experiencia, sí ganas vida. Por pescar te dan más vida. Ah, eso me sirve, bueno, porque yo me la paso pescando un montón de cosas. De veces en varios juegos. Y un conejo nivel 2, bueno, no sirve. Ya yo llegué aquí al campamento tuyo. Yo estoy aquí buscando todavía. Todo esto para donar. Bueno, este caballo que tengo tiene la silla de cazar recompensa. La más barata. Para que la veas cómo se ve. Si te gusta. Uy, manao, maté un jabalí salvaje y no sabía que era 3 estrellas. Y con el rifle correcto. Sí, por accidente. Con el rifle correcto por accidente. No sé. Y que agarré, lo vi, lo que pasa es que le disparé a un conejo, lo fallé y de repente vi el jabalí, le disparé. Y justamente lo maté. Sí, como yo te decía, yo necesitaba agarrar el juego a la puntería aquí en el juego. Ya cuando le agarro el juego ya es un poquito más fácil disparar. Mira, ya apareció la misión. Perfecto, listo. Ahí está. Sí, como dije, como vengo del Modern Warfare, que Modern Warfare es apuntado mucho más rápido. Entonces, okay. Aquí que es un poquito más lento, entonces tengo que acostumbrarme. Ok, yo por aquí no me puedo lanzar. Yo tengo que bajar por aquí sin morirme, ¿verdad, personaje? Eso es. Tú vas a bajar, vas a bajar apuntando. Para que no te mueras, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es todo, listo. Igualito que en GTA, tú apuntas para abajo, listo, no te caes, todo perfecto. Listo. ¿Sabes que compré la banda para la cantina de licores? ¿Cómo si la banda la que toca? Sí, la que toca. Y puedes
Hasta te pones a bailar y todo. Perro, está bueno. Sí, se ve más animado abajo la cantina. Está bastante, bastante bueno, no te lo voy a negar. También puedes ponerte a tocar un instrumento. Muy bien. Ah, pero espera, ¿puedes tocar con la banda? ¿Cómo tal? O sea, ¿pero tocas con la banda directamente o cómo? Sí, te pones como un miembro de la banda, exacto. Necesitamos un ciervo aquí nivel 3. Ciervo dio como 12 vueltas. ¿Ha llegado? Espera, estoy buscando, rastreando al ciervo este, lo vi. Creo que lo vi. Me subo a piti. También me sirve. ¡Ay, no se murió! Desgraciado eso. Si te mueres, listo, perfecto. Bueno, dejarse, le pegué en la cabeza el tipo que no, bueno, voy a decidir no morir. Y yo, ok. Voy a cargar este en el caballo y voy para allá. Mira, puse la toma cinemática, voy a ver cómo se ve cuando llegas tú. Ese puede poner Fallon Brandon. Está fijo, se puede poner la cinemática manualmente. Sí, mientras tú estás llegando, yo estoy viendo cómo se ve aquí. Lo toma que pone el mismo juego automático. Mira, está fino. A mí me ha puesto toma cinemática, pero cuando estoy acá. Ah, la pone automático ahí. Ajá. Esto. Ahora se ve lo que dice, bueno, creo que es en Saint Denis. Hay una ciudad en la que siempre me tropiezo con una broma esa de metal con el caballo y me caigo. Me caigo tres veces en el mismo lugar. Literalmente. Ya. Yeah. Entonces yo me Saint Denis. Sí, sí, creo que es en Saint Denis. Una curva ahí peligrosa. Ahí ya te veo llegando. Ya perdí la rumba. Ah, está aquí. Perdí la rumba, yo como que. Ah, ok. Mira, me paro y puedo ir al. Oye, puedo moverme con la cinemática moviéndose, ¿viste? ¿En serio? Sí, me paré de la silla y sigue la cinemática, no se ha quitado y yo estoy caminando aquí en el campamento. Perfecto, como una película, ¿viste? Está bastante, bastante. ¿Con qué tecnología estás? ¿Qué haciendo? No. No, estamos haciendo los niveles para subir el cazarrecompensa y las misiones que le faltan de malo en la historia o en el online. Aquí que preguntaron, ¿tú escuchas cuando preguntan? No, ¿verdad? ¿Sí lo escuchas? No, lo escucho bien. Ah, tengo que activarlo para que tú mismo escuches. Se mete por el micrófono el audio del. No creo que se pueda. Que la cinemática, yo la activo con el botón. Qué padre. Pero en el control. Tú estás en el teclado, no sé cuál es el teclado. Y luego puedo moverme. La cinemática no se quita, la cinemática, yo me puedo mover. Pero sí, esa cinemática estaba, pero con la cinemática puesta. Sí, Brandon, estamos tratando de terminar y ver cuánto nos dan de dinero, porque a mí me falta ahorita para pagar los establos. Tengo tres caballos y me cobran. Cierto. ¿Cuánto te cobran a ti por tres caballos? Por tres caballos, $3 diarios. Mierda. Y pensaba hasta comprar un caballo más y dije, no, ¿para qué? ¿Para que me cobren 5 diarios? 4. Sí, que muchas gracias. Son nuevos. Sí, relativamente nuevos. Yo casi no juego una hora, dos horas así. Y mi amigo igual, estamos nuevos subiendo los personajes. ¿Ya marcaste la misión? ¿Ya la marcaste? Sí, está marcado ahorita. Lo que pasa es que, ¿cómo se llama? Es que hay un chavo aquí que se. Que se. Qué? ¿Cómo se llama? Se murió en el servidor de Minecraft. Oh. Okay. Estoy ejecutando comandos aquí para que se revive. Lo que pasa es que tenemos un plugin ¿Tú? De revivir. Ok, ¿y tienes el servidor? ¿Tú manejas el servidor desde la computadora? Sí, desde la consola. Ah, sí. Yo sí, antes hacía un servidor así Java igual, ¿no? Ese que me es el normal y el simple.
Bueno, yo tengo ahorita uno con 6 GB de RAM, con $15 al mes, cuenta la broma. Dice yo, qué bien. Ok. Yo no, yo lo alojé directo en mi computadora y se metían directo en mi computadora. Juego. Creo que deje mi personaje a nivel 300 o algo por ahí. Me pasó algo raro, porque cuando yo tengo abrir los puertos, por ejemplo, un router normal, me deja abrir los puertos y normal, pues se me deja abrir los puertos. Pero el tema es que como este router es Asus, más bien abrió no sé cuántos puertos, y ahora hay tantos puertos abiertos que yo no sé cuál usar. No me vas a saber cuál usar ahora, yo con chale. Mira, Brandon dice que ya no, casi no juega. Que lo dejó más o menos cuando tenía el personaje en el nivel 300. ¿Aquí en Red Dead? Sí, en Red Dead, de hecho. La guara. Bastante, ¿no? Sí, yo vi a alguien nivel 200 y algo, y yo, ¿qué es esto? Dije, la guara. Esa es la gente que nivel 300 y algo en GTA. Sí, sí, exacto. Ah, también puedes hacer esto, ábrete la transmisión y escuchas cuando escriben. En GTA soy 500. ¿Pero tienes transmisión? Él dice que sí, yo estoy transmitiendo desde hace, ¿qué? Una hora y media. Sí, él dice que en GTA es nivel 500, ¿viste? Ah, pero ahí sí te digo, mi amigo Andrés sí, en GTA es la estrella. Sí, no, en GTA sí yo juego bastante, que por cierto, las dos cuentas. Tengo la cuenta de Epic y la cuenta de Steam. La cosa es que hay muchos hackers, chamo, ¿no? Hombre, muy fastidioso. Sí, los hackers. Uno puede estar tranquilo porque los hombres vienen los hackers ahí, la broma con un. Ahorita están usando son jets, jets dirigidos. Entonces, los tipos están en el aire y giran así como si estuvieran en cámara libre. Nada, giran y disparan y yo no. No tiene sentido lo que giran y yo, que es fastidio. O si no, simplemente como se llama, te ponen dentro de un inodoro. Literalmente, o sea, te meten el personaje dentro de un inodoro. Imagínate. Como que, no es un asco. Tú no hizo, y al menos sabes, peleé en legal, pues. Y no lo acomodan, ¿no? No, para banearlo los tipos tardan como no sé cuánto tiempo van a. O tienen que haber menos 7 personas en la sesión que lo saquen. Pues las sesiones tienen que. Un tercio de la sesión tienen que sacarlo. Para que dejen la partida. Ok. Si no, los tipos andan fregados. Y como en Epic regalaron muchas cuentas, todavía sí, están de esas cuentas por ahí. Y el Epic regaló como una semana el juego. Ajá. Sí, se pone locura, ¿verdad? O sea, mira, ese fue, la primera semana fue buena, porque había muchas personas nuevas. Y uno solo venía, los mataba y seguía. Era burdo fino. Pero el tema es cuando ellos vieron que nos estaban matando mucho, y muchos de esos se metieron a hackear. Y yo, conchale, vale. Claro, como es una ahí cuenta gratis, no les importa hackearla y que se la vayan a quitar o algo. La cosa es que, por si yo tengo una cuenta modificada en todo caso. Pero no la modifiqué con hacks, sino con dinero solamente. Pero fue hace tanto, pero tanto tiempo que literalmente, o sea, la cuenta pasó al agua, ¿no? Y estos tipos de quejan. Fresquito. Uy, ya. Los lobos. Sí, está en eso. Mate uno. Falta uno. Muerte el otro. Listo. Si quieres agarrarle la piel. Listo, vámonos. Sí, porque esto sí vale plata, esto. Yorma. Bueno, creo que me dice que yo tenía que despellejar a un. ¿A una broma de esta, cómo se llama? No sé si era despellejar o cómo era la broma. Pues llevar un lobo que estuviera, o sea, un depredador. Ah, ok. Ahí está Franco, el otro donde cayó. Ah, no, el otro se murió. Aquí está. Te dan corazón y te dan otra cosa que se puede vender. Exactamente. Vamos. Uh-huh. Pues. Se me hace bonito que aún hay gente en este juego. Pero, estoy viendo la hace mucho tuya que lo abandone por falta de contenido. Y mal, 300 lingotes de oro y 100,000 dólares, pero nada en que gastarlo. Suerte para ustedes. Disfrútenlo y saquen todo el provecho que puedan del juego. Bajé, no importa, ya. Mira, Brandon dice que se le hace muy bonito que aún haya gente en el juego. Hace mucho que lo abandonó. Por falta de contenido. Tenía 300 lingotes de oro y 100 mil dólares. Pero en nada en qué gastarlo. Entonces nos dice que suerte para nosotros que lo estamos disfrutando y que saquemos el mejor provecho en el juego. Sí, es que sí, ¿cómo se llama? De por sí, hay mucha gente, está pasando como. Hay otro juego, no recuerdo, que había, estaba la gente volviendo aparte de Red Dead. Que es que sí, maná, o sea, ya no hay nada que comprar. O sea, la gente que está arriba, ya como que las ayudas quedan conmigo. Que es por eso, porque no hay más nada que comprar. Y de por sí la gente se está quejando por eso mismo, que dijeron, no es pa' chavos, no dejen el online de Red Dead morir, o sea. Exacto.
O sea, ya en online de GTA 5 se está muriendo, o sea, al menos no dejen morir de retraso. Es que el online de GTA 5 es una locura ya, o sea, realmente ya no hay, no se sostiene solo ya. Si uno quiere comprar cualquier cosa, tienes que ya comprarlo con... O sea, si tú haces, por ejemplo, una misión esta de robo, lo máximo que te puedes ganar por persona es 1,500,000. Y uno, por ejemplo, si te quieres comprar, no sé, una de las instalaciones, solo la instalación cuesta como 3,000,000. O sea, tienes que hacer esa misión preparatoria que dura como un día completo y algo, haciéndolo por 1,500,000. Tienes que hacerla dos veces para poder hacer, comprar una sola cosa. Y cada carro que 1,000,000 y algo, 3,000,000. Hay un carro que cuesta como 8,000,000 y yo como que, ah, ok. O sea, ya, o sea, en GTA pasa al revés, o sea, es insostenible. O sea, porque es tanta plata que ya no hay manera de saber. There. The men who betrayed me. My old company, hold up like the rats that they are. But it ain't just that. Revenge ain't my primary motive. Si quieres abrir la transmisión y vas viendo los comentarios en el stream. The only thing about this is we can kill two birds with one stone. If we take out the ammunition dump in the place, then ain't no way they can blow a hole in the bank they were planning on robbing, which leaves us to do it when I can figure a way. Here's some dynamite to do the job. And if one of you gets the opportunity to kill my so-called lifelong best friend and business partner, well, that'll be fine too. I best stay here. Brandon, entonces, ¿qué estás jugando ahorita si no juegas ni Red Dead Redemption ni GTA? ¿Qué juegas? One of them. So good luck. I'll watch how you get on. Get on. Get on. An eye for an eye. A tooth for a tooth. A knife in the back for a knife in the back. Go away, old man. Nice world, Mr. Finch. We no are what nada. We are, and what you are is no estás jugando nada. Man. Yeah. So it goes. ¿Y tienes alguna consola? ¿Un Xbox o un PlayStation? Like there's more than one way to earn a buck. Oh, and I saw your friend Horley. He said to say thank you for attending to his business. Said you'd understand. Not sure I do. Like I said, good luck. Xbox One. Xbox One. Oh, yeah. Bueno, vamos para allá. Ah, mira, que esté bien mi caballo tapando todo el acceso. Ve al Fort Wallace. ¿Y este por qué caballo no se mueve? ¿Mueve este caballito? Se quedó parado. Acaba con los criminales y consigue entrar al fuerte. ¿Eso significa qué? Tengo 11 balas de... Okay. Yo tengo 144 del cerrojo. Ah, pero con los caballos cerca aquí. Ya hiciste bulla ya. No fue. ¿Esta es la pistola? Ah, bueno, para que gastar algo. Muerto eso. Listo. Entrar en fútboles. Colocar dinamita, que no tengo, pero no sé cómo lo puse. Okay, encender el mecho. Aléjate, aléjate. Mira, qué cojo. Sí, pero tengo que encender la mecha, ¿no? Dale. Corre. Aléjate, deja de retorno su pie. Ajá. Ha fallado primero. Ok, luego falló ahora. Yo también fallé el primer tiro. Ah, pues. Tiene el rango ese, pero voy a pegarle el de arriba. No lo logro pegar. Que me quedan dos balas. Vamos a ver si lo logro pegar. No, la primera no. Ok, la segunda le di, ok. Y Andrés, ¿usas el ojo ese de cámara lenta? Pues. Yo casi ni lo uso, ¿eh? Ahorita ustedes están jugando en PC. Uy, le di bien. Sí, estamos jugando en PC ahorita. Yo tengo un Xbox, pero lo vendí. Estás en todo el medio de la acción, ¿viste? Es correcto, porque tengo el GoldenEye. Cuidado, te disparan por la espalda. Pero el GoldenEye, ¿cómo se llama? Me duró un poquito más la vida. No, y si te pones una carta buena, te va aumentando la vida. Sí, sí, creo que tengo... No sé cuál tengo con el GoldenEye, pero tengo una ahí fresca. Uf.
Apareció allá arriba alguien, este. ¿Crees que acabó? ¿Por dónde está? No sé, bueno, creo que está dentro de esta casa. Dentro de la casa, ajá. Tiro la cabeza. Eso bien, lo... ahora detona la... el depósito de munición, ¿no? Que lo detonemos. Al verte okay. jugar me trae muchos detonado. Recuerdos de cuando salió la beta del online. Yo que en vez de detonarlo, agarrar al guardiente porque qué es. Ah, pero deberías volver a jugar, Brandon. Búscate gente así. Me lo hacen. Sí, ya vi que te dieron. Espérate, espérate, espérate. Levántala. Y vi que tenía arma. Yo empecé a pegarle al tipo y cuando vi que hago, le estoy pegando con la mano porque bueno, porque listo, te paré. Déjame cubrirme aquí rapidito. Cubiertito, listo. Si te metes en la misma sesión de nosotros, puedes jugar con nosotros, Brandon. Estoy comiendo, espérate, estoy como que. No tengo broma aquí. Tengo uno en la espalda. ¿Qué más quieres? Por la espalda. Tengo uno detrás, sí. ¿Por qué no puedo dispararlo? Ah, por lo mejor. Hay que detonar los otros depósitos, ¿viste? Sí, la cosa que... Ah, se lo pegué. Yo voy a tirar aquí una mosca. No se metió aquí arriba. Ajá. Y... ¿Es el tipo? Bueno, no lo veo porque... Voy a detonar esta porque... Cuidado con la dinamita. Sí, con la dinamita. Ahí la puse. ¿Pero qué? Gente, jugás la beta online. El Brandon jugó la beta online de... No, yo la jugué, pero la jugué fue en Xbox, la beta. Explota ahí. Ahora dice, acaba con el resto de los guardias. Queda uno. La cabeza, perdón. Reúnete con Samson en el cruce. Sí, eso caballo. Okay. Bien, ahí estoy. Listo. Nos fuimos por encima. Ahí está el. Ah, que era a mí. Thank you. Thank you very much. ¿No está este tipo de esto, esta pelea? Going. Sí, ese quedó atrás afuera y no lo matando y él viendo. Ahora, 300 personas, 3 bromas que explotan, tipo que bueno, yo voy a esperar. Espera aquí. And I'll be in Blackwater, and your bounty will be in any sheriff's office. I said away with you, old bastard. Ah, you'll hear me in your sleep, Finch. A ver. Creo que se acabó. A ver, sí. A ver si fue bastante más. Corta realmente. Debe haber una más, sí, mal no recuerdo. Bueno, es que no se pararon justo en las vías. Sí. A ver.
Que dieron algo de dinero, yo sentí algo medio. Te dieron. La verdad es que me dieron a mí. Y que no apareció la otra misión todavía. Y menos mal que aparentemente está burda de cerca. Está cerca. Bueno, vamos. Está más lejos que sabe, está como a mitad del mapa. Oh, salimos botados, ok. Además, no, vamos a tener una recompensa que está más cerca. Elabora. Dale, pues vamos a hacer una de esas. Sí, no, porque la broma es que el campamento está más lejos que esa. De todas maneras, tú donaste todo lo que tenías, ¿no? Ajá. Ok. Yo resuelvo, lo único que tengo ahorita es algo que casi ahorita, pero no. Lo demás yo lo había dado ya. Mataron a alguien, posiblemente. Sí, ¿verdad? Caballo solo ahí. Sí, pero caballo solo no es normal que tenga. Estas tres hay que ir con él. Si hubiese estado de peor humor, los mato a las tres, pero como uno dice, hay que estar tranquilo. Como si nada. ¿Qué es lo que me encanta bien? Estamos en... ¿Esto qué es? ¿Aquí es... ¿San Valentín? No. No recuerdo cuál es este. A ver... Ah, mira, puedo ser legendario. Bien, perfecto. Soy el cartel nivel 4. Porque me encantan los cocodrilos. Bueno, me da risa porque estaba jugando con Hugo, con otro chamo que estaba... No estaba jugando Red Dead, pero estaba comentando yo. Okay. El chamo de Florida, ¿verdad? Tiene el meme ese de los cocodrilos. Ajá. Y bueno, ya cada ratico quejándome los cocodrilos. Tipo que chamo, porque suele tener en Florida. Yo no, porque aquí en Florida siempre que hay algo, siempre el cocodrilo, ¿cómo se llama? Entrometido. Porque en esto dice una noticia que okay. Parece que no solo llegó algo así, alguien salió herido justamente por un cocodrilo. Sí, sí, Florida. Sí, en Florida sí. Y yo, ah, ok, está frito. Es que siempre pasa como una vez al año. Ajá, exactamente. Es como uno dice, ¿cómo es? Hay 2 billones, no, 7 billones de personas. Pero siempre hay un pelado que se muere. Dime que te dé. ¿Cómo se llama por el Google? Tráeme un vaso y yo te lo doy. Poster first went up. Mild-mannered, they said. Well, they all are, until they ain't. I might have even looked for him too, but none of us could find him. It sounds like they spotted him in the swamps. If that's where he's been, on the run all this time, then God help him. Ain't much in the way of company out there, or much that won't try and eat you or put you on a pike. Got to ask what years of that might have done to his mind. People caught me. You're here. Llévalo para allá. You're here. Oh, thank heavens you're here. See, I've been here for... must be years. Trapped. See, I thought no one would ever come. ¿Ya qué nivel es este 4? Philip Carlier, the sí. Castile Cotton Company chief clerk. But, Si no me farmé so este directamente porque como ya lo conocía. Se aproveché de farmearlo una vez. Pero es cocodrilo, chaval. Vas a con los cocodrilos. No puedo dispararle en el agua. Tengo que esperar que salga. Tengo que correr y disparar, correr y disparar, correr y disparar yo. I'm so hoping for someone to share this with. Ahí vamos otra vez.
cuarta vez que me envenena con esta vez. Estamos mal en no terminar de aprender, o sea, yo imagino que en el nivel 5 iba a tener una máscara, no sé, antigás, no sé. ¿Verdad? Pero viste, esta broma, 5 veces la misma broma. Es que el pañuelo debería ser ayudar, ¿no? Exacto, exactamente. Yo parece. Cero vida, ¿viste? Sí, sí, aquí si no... ¿Ahí apareció el tipo? ¿Creo? No. No sé por dónde viene. Y siempre se te puede buscar el lugar más abierto posible. Ahí lo vi. ¡Ah! ¿What? ¡Ay! Ni lo vi. Sí, no, es que por eso te digo, o sea, en este, en nivel 3 me pasó cuando estaba haciendo solo. Maná, hay uno de ellos que ni siquiera lo ves, y de repente aparece el tipo que muerto. Yeah. Eso sí, lo que sí vi es que hay una manera de esquivarlo. Uno lo esquiva y lo golpea. Ok. No sé cómo lo hice una vez por accidente y me salvé, pero... Dale. Voy a ver, el botón de esquivar es este, creo. Oye, pero le metí un escopetazo y no lo maté. Sí, no, que el tipo, o sea, a veces tú le metes un escopetazo, no lo mata. A veces le pegas con la mano y lo matas. No entiendo por qué a veces. Tranquilo, que yo he reiniciado la misión aquí como 15 veces, créeme. Ya, bueno, no entiendo por qué. Esta es la parte más fastidiosa. Y después el cocodrilo. Sí, no, sé. No le di un escopetazo y dije nada, con ese listo. Y no, papá, me alcanzó y me mató. Tengo que meterle dos escopetazos entonces. Sí, no, yo siempre le pego, como se llama, dos tiros al menos. Por si yo me meto una sola pistola, pero la pistola no tiene mucha precisión. Yo tengo que cambiarla ahora. Y que yo tengo que coger el audio espacial en los audífonos para saber dónde está. Exacto, sí. Y que el tipo te esquiva, si le dispara la casa, te esquiva la bala. Vamos. Pero... ¿Qué pasó? Mira, pero... Ah, pues... Esto es ridículo. Sí, ¿por qué me pusieron un machete? Sí, no. Que a veces pasa eso, no sé por qué. Es que, bueno, o sea, esta es la parte más injusta literalmente de todo el juego. Yo no entiendo por qué. Se lo hace tranquilo. La broma es que, bueno, te voy a hacer sufrir. Literalmente. Y de pronto tenía un machete. Sí, no, por eso, o sea, una vez creo que incluso, no sé si, bueno, no creo que pase en todo caso, pero una vez sentí como si el tipo hubiese lanzado el machete, hubiese matado yo, ah, ok. Al final era que tenía la cuerda, pero... Permíteme que a veces, ¿cómo se llama? Aparecen dos veces el... Pues el humito ese. Y no aparece donde está el humito. Ok. En ese último no salió humo, no vi dónde venía. Mira, lo que a veces, como sea, sale el humo en un lado y el tipo sale del otro lado. O sea, tiene que escuchar cuando el tipo habla. Cuando el tipo habla es que uno sabe exactamente por dónde viene. Es mucha diversa. Yo tengo una pequeña ventaja por el Dolby Atmos, porque si no, créeme que me hubiese muerto ya tres veces.
Mira, esta sí, esta sí, esta sí. Espera, me quedo 69 balas, estoy bien todavía. Ok. Sonaron dos explosiones, ninguna de esas dos es. Creo. ¿Has pensado en matar los animales esos? A ver si se acaba esto más rápido. Sí, de por sí siempre los mato. Pero el tema es que ellos también generan el humito este. Sí. Entonces uno termina de saber si el humito es del tipo o el humito es del animal. Uy, lo maté justo enfrente. ¿Me acuerdo? Uy, mana. Uf. Okay. Ve, ahí no veo dónde viene, ¿dónde viene? ¿Dónde viene? Yo tampoco veo. Esta parte del juego es pura frustrante nivel 4, mana. Sí, yo creo que ese era el último, este. Sí, posiblemente voy a ir al último. No sé cuánto estás matando tú. Yo creo que el cuarto siempre aparece, o sea... Ya llevo a 4, ya muerto. Sí, yo a 4 también. Sí, cuando aparece el otro, no suena. No suena, o sea, exacto. No suena, aparece el tipo de repente. Yo voy a hacer. Voy a matar todos estos animales. Uy, conchera. Qué vaina. Es burda que hay más malo, porque el tipo, ¿cómo se llama? Parece que hay que pegarle en el estómago, por aparte del estómago, porque si no te esquiva. ¿Pero estás usando la escopeta? No, estoy usando el rifle de repetición. Ya. Sí, le pego. Yo con la parte usando baja la escopeta. Del estómago. Y con la escopeta no se muere. No, son dos que le tengo que meter, exacto. Miércoles, mamá. Yo le pongo como si le doy la cabeza, no lo mato. Tengo que darle siempre el estómago o intentar pegarle de alguna manera. No me va a decir, por favor. Uy, no lo veía. No, ¿ves? Tres escopetazos y no lo mata. Come on. Pero mira, sí le diste, mano, y el tipo nada. Sí le di los tres. Esa broma. Es que por eso, le diste como si nada y el tipo es que, ¿sabes qué? Hoy no quiero morir. Literalmente, o sea, sí, no. Tres escopetazos, el tipo, tranquilo, que igual lo mato. Negro.
Voy a ponerme el rifle y le voy a cambiar la munición al rifle al Express, que es la que pega más. Alta velocidad. Ah, no, tengo de la alta velocidad. Esa. ¿Qué, pero si puedo usar el Golden Eye aquí? ¿Se puede usar? No sé, déjame ver. No, no se puede. Creí que sí, pero no. ¿Ves? Otra vez, ¿no? Dos con el rifle y no lo mata. Sí, es que le pegas y nada. O sea, el tipo es que... No, ¿sabes qué? Te moriste. Bien. Y ahora se me están acabando las balas de la escopeta. Sí, a mí también. Me quedan 30 y algo. ¿Cuántas te quedan? 30 y algo de la... 30. ¿Cómo se llama? De la repetición. ¿Ah? Sí, porque la otra sí se me acabó. Sí, con ese tipo hay que entrar como con 300 balas, chavo. No, bueno. Literalmente. Déjeme... Bueno, le voy a dar ahora con la pistola esta que pega más o menos también. Con alta velocidad privada. No, la Express. Esta sí. Ya vi por qué falla, ¿viste? ¿Qué? Falla porque estás como en una ilusión. Exactamente. Entonces no pega donde tú crees que pega. Me di cuenta, apuntando a los animales, apuntas sí, a donde no es y le pega. Y bueno, no lo veía. ¡Ah! Sí, pero que es burda que hay más, mano. ¿Será que nos podemos hacer? O sea, ahorita no lo vi ni siquiera. Estaba cerca y yo como que, ay, ¿este tipo por dónde va a ser? No sé. Me subí el volumen aquí para escucharlo más. Tío, ese tipo hay que usar la broma esa. Tú sabes que es una tarjeta de sonido. Ajá. Que te permite escuchar los pasos de los pues, de las personas que están hablando. Oh, ¿sí? Entonces, aumenta el sonido de los pasos. Entonces ya tú sabes por dónde viene. Te pone audio espacial también. Entonces hay que usar una de esas, chamo. Porque es que en agua, o sea, tipo uno ni siquiera logra saber por dónde viene. Yo escucho la voz y es que medio ahí, pero... Ya sé lo que es. Apunta cuando se ponga en rojo, no apuntándola a él. Exactamente. Por eso que uso la pistola, porque tiene 6 balas directas y puedo darle cuando esté en rojo. Déjame ver si. Compré dos para los hot dogs, este. Uno para ese y para los hot dogs. No gastes el... ¿Cuál es el de hot dog? El nuevo. ¿Dónde están las papas de León? Estas papas son las... ¿Dónde es Harry Potter? Mira, ya llevo 5. Yo también, hermana. ¡Ay, no, no, no! ¡Uy! Ah. ¿Cómo lo esquivas? Ok. Espera, llevo 5, pero no... Yo creo que ya. Sí, 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 ya, ya, ya. ¡Hey, no, no, no! Apareció uno más, apareció uno más. ¡Uy, hermana! Ok, 6, sí, sí. Vamos a ver. Ok. Pero sale otro, ¿no, guará? Cuando nos faltan a mí las niñitas jugando con la nieve. Corriendo, lanzándote bolas de mierda. Uy, mano, último. Si no hubiese dado con ese último disparo. 8. ¿Dónde? Aquí está. Ok, a mí se me aclaró, el audio. Yo creo que. Y a mí también se aclaró el audio, ¿eh? Por fin, mano, fuera. Lo que falta es que me como para poder ir, mano. Literalmente. Qué desgracia, sí, pero... ¿Por qué no te vas haciendo los hot dogs?
salchicha y pan y salsa. Mejor de almorzar que hay. Ajá, estoy listo. Listo, ahora sí, ya me soltó el agua, ahora por fin, ¿no? Mire, estamos lejos, ¿no? Sí, sí, más o menos. Bueno, ahora tratemos de no morir. Solo, no, a mí solo me quedan 32 balas. ¿32? Sí. No, yo me voy a quedar cerca de ti, pero porque te son cocodrilos de shit, los hombres. Ella voy por donde tú estás. Necesito otra arma que tenga otras balas. Capaz mato con el arco. Con el arco y con el barmaid. Venga, esto va a estar grave. Si tengo es el barmaid y el arco. Bueno, el arco el será que va. Pero tienes el caballo ahí, ¿no? Ey, ¿por qué me aparece poco gente aquí? ¿Cómo así? ¿Dónde estoy? Tengo poco gente aquí enfrente. ¿Dónde estás? Estaba lleno por donde tú estabas. Ah, ya los maté todos. Tengo la pistola, pero le puse las balas express, que es la que más hace daño. Ah, perfecto. Porque tampoco tengo balas, me quedé sin balas en la escopeta y el rifle es el que voy a dejar de último por si acaso. Pero saquea para ver si te dan balas. Oh, sí, sí, espera que sí. Sí, pues consejo de alguien que se quedó sin balas en una misión. Porque consejo de personas que se suele quedar sin balas en una misión. Vamos, pues. Estoy ready. ¿Te tomaste algún licor o algo para que se te ponga la vida en amarillo? No, voy así mismo. ¿Moca con un cocodrilo o algo? Sí, bueno, créeme que ya los tengo bien contados los desgraciados esos. O sea, ya tengo la sangre tan fastidiada de los cocodrilos que ya paso el agua directa, que me da igual. Que si no, lo mato, pero me da igual ya. Literalmente, se me ha muerto tantas, pero tantas veces. Ahí hay dos al final. Qué raro, se murieron de un solo golpe. Qué raro. ¿The fuck? ¿Y a qué le estás dando? Tienes que llamar a... Ajá. Hay dos tipos ahí. Parece que eran... Ajá, ok. Saquelos para que te regresen las... Alguien me disparó. ¿Te dispararon? Sí, sí. Un arco. Está detrás de mí. Está detrás de nosotros. Ah, no, ese es tu caballo. Sí, lo llamé para ver si me traigo el arco. Hay otro arquero por ahí, ¿viste? No lo veo, pero hay otro arquero por ahí. A ver, tiene que ir respondiendo WhatsApp y luego te pongo la misión. Estoy fresco. Mira, allá está un cuadrilito. Creo, no. Me dispararon, me lanzaron flechas. Sí, sí, por eso te decía, ese es el tipo que yo te decía, que está disparando flechas. Ese que viene ahí, ¿quién es? Ese... A ver, no lo veo. Tres balas le tengo que meter. Que viene uno. Captura, ajá. Mira, está ahí mismo, está ahí mismo. Yo estoy con la gente que no se acerca. Yo voy con el tipo este. Ok, dale, voy detrás de ti. Dale. ¿Sabes por qué traigo el caballo? Porque el caballo sabe cuando hay cocodrilo y él los evita. No tengo. Okay. Pero me viene alguien, no sé qué. Atadito. Genial. ¿Qué pasa? Será la última bala. Espera. No. Gracias, bueno. ¿Viste eso? Bueno, eso me pasó 12 veces la última vez. Gastó la última bala con el cocodrilo que quedaba de y volteó sin balas. ¿Dónde empezamos? Ah, no me digas.
Pero ya sabemos dónde está. Aparece en el mismo lugar. Ya, lo sé okay, porque me he muerto okay muchas veces en la créeme. O sea, lo sé para saberlo y van a aparecer exactamente en el mismo lugar todos. Ok. Los desgraciados siempre están en el mismo lugar. O sea, lo veo ya tantas veces que estoy hastiado. Ay, por aquí aparece un cocodrilo también, por la derecha donde estoy yo. Ey, pero está... parece pero roco. No, tipo... Sí, no, 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 es que ya sé dónde están. O sea, esa es la cosa, por eso te digo, lo he jugado tantas veces. Pero por aquí, si no, el cocodrilo va a aparecer por la izquierda. Si no aparece, va a aparecer aquí al frente. Mira, ahí está. Ahí apareció, creo. Bueno, no sé si es un cocodrilo. Sí, ahí está, ajá. Por eso te decía, ya yo sé por dónde vienen, hermano, los desgraciados esos. Hay dos tipos detrás de nosotros con un arco. Me molesta agarrar un arma y que no tenga balas, que cargue, que se ponga a cargar. Y ve, va a cargar justamente. Dime que no hay un cocodrilo detrás otra vez. Sí, sí, son dos, creo. Acabo el sigilo aquí. Pero ese tipo aguanta pura balas, ¿o no? ¿Selvarmit? Sí, creo que sí. Les debe ser el barbie, ¿sí? No, ¿tú tienes el barbie? Posiblemente. Cambiarlo. Tengo ahorita... No, mentira, esta es la carabina de expedición, vale, estoy bien. Ah, bueno, ese no es el barbie. Tipo va a salir, ese tipo va a aparecer exactamente aquí a la izquierda. Donde se apareció el tiempo, tiene que aparecer otra vez ahí. Ahí está, listo. Ok. Buena mano. Cuidado con la espía. Bueno, vamos. ¿Sabes qué? Cállate. Bueno, listo. Que le pegué más a la derecha, no importa. Porque ahora le voy con el arco al tipo esto. Para que no se escape. Le doy en la pierna. Y listo. Mierda, que se me acabó la resistencia. Lo tengo. No, 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 no. Dime que no puedo abrirlo a un tipo. No mames, no mames, no mames. Estoy atando al tipo. Se lo maté, lo maté. ¿Lo ataste? Casi. Sí, muerto. Ok, ok, lo tengo amarrado, pero el tipo este me está persiguiendo, el cocodrilo ese de Shed. Ahora parece varios cocodrilos, no lo... Yo no veo un cocodrilo. Ah, bueno. Que muerto este, bien, bien. Lo va a subir, concha de madre. Dale, súbelo, súbelo. Muerto el cocodrilo, ok. Ok, listo, cocodrilo, listo. Recogiendo. ¿Lo monté tu caballo o no el mío? El que sea. Ok. Yo creo que lo aguanto el tuyo, bueno, porque si no, no me deja cargar. Listo, cargando. Si lo monto yo, en todo caso, a mí. Ok. ¿Montaste ya? Sí, sí, estamos montando el tuyo, estamos montando el tuyo. Bueno, me monto yo, lo llevo. Dale, sí, sí, claro, lo llevo. Listo, estoy en el caballero, vamos. Espero. Se bajó, se bajó, se bajó. Dale, lo agarro. Lo tengo, listo. Bien, bien. Agárralo ahí. Oh, fuck, que me está pegando ahí. ¿Lo tienes ahí? Dale. Amarro, amarro, amarro. ¿A quién? No sé, ese arco no lo, el arquero no lo veo. Yo tampoco, mano. Llevamos a ese tipo aquí y... Listo. Ok. Se bajó porque tu... Tu cuerda no es la reforzada. Y se desatan. Llévalo, llévalo. Uy, no me deja. El caballo se quedó pensando. Y que bueno, vamos a pensar un poquito. En la vida de la historia y yo no. ¿Estás seguro que es por aquí? No. Lo que pasa es que yo me estoy viendo por todo el medio del pantano porque cuando vas por todo el medio del pantano te saltas varias cosas aquí. Pero aquí hay una broma aquí, no sé qué es, pero. Y aquí una vía. Vale, listo, ahí estoy. Sí, por eso se te desató. Cuando tengas nivel, cómprate el lazo más reforzado para que no se desaten
los fugitivos. Tú sabes qué. Bueno, lo logramos. Aguara, pues sí, te intento. Es que sí, es que esa parte de la misión es fastidiosa. O sea, sí, la primera. Yo logré hacerla la primera. Solo por el hecho de que, ¿cómo se llama? Solo porque me cansaba tanto de hacerla al principio, que la hice tantas veces que ya sabía dónde disparar la tipa. Por eso que yo no voy a morir ninguna, porque ya la he hecho tantas veces. Estoy ya fastidiado de hacerla. O sea, me acostumbré a dispararle ya. Por desgracia a veces. Exacto. Aquí giro a la derecha nuestra. No atropello a nadie. Siempre hay un tipo aquí que no sé por qué se queda en el medio. Y ahí estamos. Eso es todo. Listo. 4 estrellas, facilito. Falta ahora 5 estrellas. Esto que esos cudrilos malvadas sea, maná. Guara. O sea, no pude haber cosa más castrante que ese cudrilo. Mira, voy a almorzar ahorita, a comerme unos hot dogs. Aprovecha, mano. Sí. Yo qué hago ahorita mientras tanto, porque llevo desde como las 8 o 9 de la mañana jugando, así que aquí. Dale, dale. Sí, desayuné, pero bueno. Así que buen sí. Provecho, mano. Yo voy aquí a cancelar la transmisión. Sí. Déjame ver cuánto nos dieron en la misión. Oh, sí, cierto, sí, sí, sí. Viste, transmití 2 horas 20 minutos. Bueno, está mal, ¿eh? Quiero poner es que tú tengas una cámara y ponerla esa cámara en la mía, en la misma transmisión y que aparezcamos los dos en pantalla. Buen punto. Así. Eso sí estaría bien. 150 y algo me dieron a mí. Yo lo quiero así. A mí también me dieron casa recompensa. La plata no la veo. La plata es... Sí, 120. Ya tengo 245, con eso estoy bien. Mire, y apareció una misión amarilla en el mapa, ¿viste? Me parece justo. No, parece que ya la dejamos ahí, que ya sabemos que se puso. Dale, dale, sí va. Dale, pues, Andrés, entonces nos vemos más tarde, quizás. Listo, mire, ahí estamos hablando. Dale, pues. Ya, pues.